tenemos de cuatro. Ah, yo sí. Que tenga piedad y misericordia del alma de cada uno de ellos y le conceda el premio de la vida eterna. Al Rey adoremos, para quien todo vive. Al Rey adoremos, para que todo vive. Tú has sido, Señor, nuestro refugio de generación en generación. Al Rey adoremos, para que todo vive. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Pedimos también perdón por los pecados de nuestros hermanos difuntos. Pueden ponerse de rodillas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante que he pecado mucho, pensamientos, palabras, misión, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, santos, que proceda por mí ante Señor Dios nuestro Padre. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos acompañe y nos disponga, para que así como nuestros hermanos difuntos participaron de las aguas del bautismo, no dejen de participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tiene un traje malente y no aporta. Vamos a escuchar el libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos creían que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre los muertos una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que su sufrimiento era un castigo. No se puede comparar con la piedra más preciosa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como un lodo en su presencia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Dios nuestro. Al salmo responsorial entonemos juntos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras.
El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya. 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 Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Con ustedes, con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Y aquí, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a tener presente a nuestros hermanos difuntos, que recordamos en esta misa, aquí en este panteón principal, para que Dios tenga piedad y misericordia del alma de cada uno de ellos y le conceda el gozo de la vida eterna. El libro de la sabiduría narra el acontecimiento de la participación en la presencia de Dios, aquellos que fueron justos en este mundo. Y aquellos que fueron justos, dice la palabra de Dios, son aquellos que obraron siempre el bien, que se esmeraron, que lucharon por hacer las cosas bien, por cumplir con sus obligaciones, por cumplir con su responsabilidad. Pero como humanos sabemos también que cometemos errores, le fallamos a Dios, hay veces que descuidamos nuestras responsabilidades. Pues de esas faltas, si cometieron nuestros hermanos difuntos, que Dios tenga piedad y misericordia, que Dios purifique sus almas de alguna mancha ocasionada por el pecado. Vamos a contestar después de cada invocación: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Obispo, Don Luis Marco Sosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Epifanio Albino, Esteban Albino, Filimón Albino, Nicomedes Albino, Alberto Albino, Aurelio Albino, Porfirio Albino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Francisca Navarrete, María Elena Feliciano, Tío Juan Gregorio, Francisco Albino, Carlo Feliciano, Alberta Navarrete, Cásula Albino, Sofía Jerónimo, Aurelia Agustín, Fe. Aurelio Albino Feliciano, ¿o no? Aurelia Agustín, Fe. Federico García, Andrés García, Juan García, Ana Valentín, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hilarión Rojas, Gloria Galvez, Martín Huerta, Portoso Morales, Gregoria Solano, Leoba Abad, Alberta Flores, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Constantino Rojas, C. Adriana Cabrera, Benito Contreras, Lorenzo Galvez, Sista Manuel, Eulogio Solano, Macedonio Morales, Eugenio Cantú, Marcial Cantú, Juana Santiago, Lorena de Aquino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. F.
Félix Valentín, Agustín Hilario, Epifania Galvez, Gloria Hilario, María Isabel Albino, Yolanda Albino, Ninfa Galvez, Francisco Flores, Ignacia Sánchez, Raimundo Huerta, Petronila Pacheco, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Sedonio Morales, Juan Hilo Morales, Gabino Manuel, José Vicario, Silverio Morales, Alfonso Valentín, Leonor Contreras, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por las almas de todos nuestros hermanos difuntos, que Dios purifique de algún pecado que hayan cometido y les conceda el gozo de la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos más olvidados, que no tienen ya familia, que hagan oración por sus almas, Dios les conceda el gozo de la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestras intenciones, con fe te presentamos a favor del alma de todos nuestros hermanos difuntos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra ofrenda. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos confío mi ser. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te lo ofrecemos a favor de nuestros hermanos difuntos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Cuando iba a ser entregado como pan, te bendijo, lo paso diciendo: tome mi pan. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios. Desde aquel día es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Dagoberto, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A nuestros hermanos difuntos, a quienes recordamos en esta Eucaristía, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya nos atrevamos a dirigirnos a Dios con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos, como familia, compartan el saludo de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Dichos ustedes invitados al banquete del Señor. Señor, no soy que en su casa con una palabra tuya bastará para sanar. ¿Quién de ustedes recibe la comunión?
Oremos por medio de ese sacramento con que nos has unido a tu Hijo muerto y resucitado por nuestra salvación. Perdona, Señor, las culpas de nuestros hermanos difuntos y condúcelos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Ahora, Señor, santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar todos los pecados y alcanzar la protección de tu gracia contra todas las hechas de nuestros enemigos. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación y evitemos así todo mal en el alma y en el cuerpo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perfecta. Por la misericordia infinita de Dios nuestro Padre, sus almas descansen en paz. Así sea. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. En tus manos, Padre de bondad, hemos encomendado el alma de nuestros hermanos difuntos. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que ya han muerto en Cristo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y a nosotros, Padre de bondad, consuélanos con palabras de fe, de esperanza y de caridad, hasta que algún día salgamos también al encuentro de nuestros hermanos que ya nos han precedido. Concédele, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno al alma de todos nuestros hermanos difuntos a quienes recordamos en esta Eucaristía. Concédele que así como han compartido la muerte de Jesucristo, puedan también ellos compartir la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer pues nuestra misa por el eterno descanso de Esteban Albino, Alberto Navarrete, Cástula Albino Navarrete. Pedimos a Dios por ellos, que Dios los tenga gozando de su gloria, perdone sus pecados, los purifique y les conceda formar parte de la asamblea de sus santos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Pedimos también perdón por los pecados de nuestros hermanos difuntos. Pueden ponerse de rodillas. Vamos a rezar para pedirle a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de infinita misericordia, que quisiste que tu Hijo muriera para redimirnos a todos, concede a nuestros hermanos difuntos, Esteban Albino, Alberta Navarrete, Cástula Albino Navarrete, compartir con Cristo la gloria de la resurrección, en la que creyeron y esperaron siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a escuchar el libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Y se saciará con sufrimientos, justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Nos salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Cuando se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. El Señor le dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues vamos a presentarle a Dios esta intención que tenemos por el eterno descanso de Esteban, de Alberta y de Cástula. Que recordamos en esta Eucaristía. La aclamación del Evangelio dice que el Hijo del Hombre vino a servir y vino también a dar la vida por redención de todos. A todos nosotros Jesús pues anhela redimirnos, salvarnos, pero también está nuestra participación. San Agustín en una de sus frases decía que Dios dice que nos ha criado sin nuestro consentimiento, no puede salvarnos sin ese consentimiento nuestro. Dios dice que te crió sin ti, no puede salvarte sin ti. Entonces, aunque Jesús tiene ese deseo grande de que nadie de nosotros se pierda, de que nadie de nosotros se extravíe, sino que todos alcancemos la gloria eterna, la gloria del Padre. Pero por nuestras malas acciones, por nuestro mal comportamiento, pues a veces nos vamos desviando del camino, nos vamos alejando de Dios por los pecados que vamos cometiendo. Y si nos vamos nosotros alejando de Él, pues aunque Él desee, aunque Él busque, aunque Él anhele la salvación nuestra, si nosotros no ponemos nada de nuestra parte, si nosotros no nos esmeramos, pues por más que desee Jesús nuestra salvación, pues siempre requiere de nuestra participación, que nosotros así lo deseemos y lo busquemos también. Pues si en algún momento cometieron alguna falta nuestros hermanos difuntos, que Dios tenga piedad de ellos y les conceda su perdón, su misericordia, y puedan alcanzar la purificación y el gozo eterno. Vamos a contestar: Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro obispo, don Dagoberto Sosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por Esteban Albino, por Alberta Navarrete, por Cástula Albino Navarrete, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que resuciten llenos de vida y de gloria al fin de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que sean contados entre los santos y elegidos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestras plegarias y con fe te presentamos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a presentar nuestra ofrenda. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir
sea, Señor, por este pan y este vino, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te lo ofrecemos a favor de nuestros difuntos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque una decisión tuya nos da la vida, tus decretos la dirigen, y un mandato tuyo en castigo del pecado nos devuelve a la tierra de la que salimos. Y porque a los que hemos sido redimidos por la muerte de Cristo, por esa misma voluntad soberana nos llamas a participar de su gloria. Por eso, Dios, a los ángeles te cantamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Cuando iba a ser entregado como pan, te bendijo, lo paso diciendo: tomen y comen. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Desde aquel día él es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Dagoberto, y todos los pastores que creen de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A nuestros hermanos difuntos, Esteban Albino, Alberto Navarrete, Cástulo Albino Navarrete, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nos despedamos a dirigirnos a Dios con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, compartan el saludo de la paz. La paz sea contigo. De Dios, la paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Para sanarme. Es que no es de nada. Para menos que el llanto. Sí, guapo, cocinero, lisa, este guachinango, jaiba, amiga ya tiene. Oremos por medio de ese sacramento con que nos has unido a tu Hijo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Perdona, Señor, las culpas de nuestros hermanos difuntos, Esteban Albino, Alberta Navarrete, Cástula Albino Navarrete, y condúcelos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua por la misericordia infinita de Dios nuestro Padre. Sus almas descansan en paz. Así sea. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por él, pecador, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofende. No nos dejes caer tentación, libre del mal. Amén. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él, pecador, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre del Hijo, Espíritu Santo, que lleve de la vida eterna. Amén, Jesús. Pieza buena, digo, pero menudencia sí. ¿Cuál es el menudencia? Pues el pataneja, ese es menudencia o moya. ¿Sí? Menos cabeza, no, hombre. Bueno, Dios no mata, no mata, no, no, no mala. Bueno, mamá, agarré ni igual con este, ni mamá, ya con esta. Por menos relajo, pues, ahí ya se me mandado. Bueno, mamá, la con él, acompañar. No, mamá, ya que ni su mamá, hablando para mi misa, la vi su guiso. Ah, santo. Parte de recordarte, era este, como un taller. Yo con una gamba, no, va. Ah, sí, yo eres con el gamba, no. Ah, bonito, ya con mi misa, la con el gamba. Ah, sí, loco. Mangara, este, en la mira, pues. Mala me va, como amor, pues te caba. Ah, yo cantata. Como de madre, ni igual ni el compañero, ni el compañero ya con el carajo. Gracias, pues. Sí, padre.